Hey, ¿qué tranza, pollos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Y bienvenidos a otro video de Destiny. Muchos me han estado preguntando y he estado viendo que me dejan comentarios en los que me dicen: oye, ¿aún podrás acceder a la parte esa de la citadela del Vex o la ciudad de los Vex? En que está en Venus, donde ya habías hecho el video de donde glitchabas y podías saltar y todo eso. Y mi respuesta es: sí, claro que puedes acceder aún, solo que ahorita tienes que pegarte, tienes que hacerlo un poquito. Es un poquito más tedioso, pero obviamente puedes hacerlo aún. Obviamente recuerden hacerlo con el titán, usar su habilidad donde les da el salto muchísimo más alto y podrán acceder. Como verán, lo volví a hacer y subí. No sé por qué siempre me pasa que choco al intentar subir aquí. Siempre choco así como si fuera un pinche bola de ping pong, y eso hace que tarde un poquito más mi espera para subir. Y como verán, con la nueva actualización que salió el día de antier, hace 2 días, la 1.1.2, actualizaron lo que viene siendo la ciudad de los Vex, el Vex Citadel. Lo actualizaron y, como se darán cuenta, ya no está el puente que te dirigía hacia esa parte que está hasta el fondo. Y veremos que ya está un poco más expandido, está más así abierto. Hay lugares donde no habían partes, hay lugares en los de plano era difícil llegar. Y obviamente aún sigue siendo difícil llegar. Vamos a usar la sniper para ver hasta dónde llegamos. Hay ese triángulo que es Illuminati, no sé de qué chingado es. Y yo creo que nos vamos a seguir moviendo para ver todo lo que trae. Como verán, también el cielo ya tiene así como que truenos y todo el desmadre para que sea un poquito más realístico, más maldito. Y como verán, nos movimos a la siguiente torre, a la torre que estaba enfrente de donde salimos. Ahorita se los voy a mostrar. Y no tiene nada de nuevo. Yo me imagino que se hará un camino como de luz o algo así para que puedas acceder. Ahí es donde entramos. Ah, bueno, ahí es donde salí. Y me imagino que será un camino de luz como para que puedas caminar hacia ahí sin tener que bajarte. Porque si puedes bajar, puedes bajar y puedes intentar subir. Lo que yo hice, yo bajé a las partes de ahí abajo y ahí intenté subir todo el camino. Y ahorita creo que nos vamos a mover hacia ese lugar que está ahí enfrente. Y ahorita los veo. Bueno, ya llegamos, fue bastante tardado. Fue un desmadre subir hasta aquí. Es difícil, solo que si ya sabes los caminos o todo así, se te hará más fácil. Y como se les hará conocida, esta parte es la parte que es así, se salía en el principio, en la primera parte. Les dejaré, me imagino, aquí una secuencia del otro video. O más bien, yo creo que les dejaré el link en la descripción para que vayan a ver el otro video. Por si no lo han visto, aquí no sé dónde estarán los espectros. La verdad, desconozco porque ya los agarré. Pero sí, hay 3 espectros, te regalan 3 espectros aquí. Y bueno, esta es la entrada, la que les dije, es como la Z que te vas. No es entrada, no sé, la verdad, me imagino que ahí van a spawnear enemigos y todo el desmadre. Me imagino que va a ayudar para que igual te escondas y ahí ya no hay camino, es camino muerto, ya no puedes seguir pasando. Y continuamos con el tour, continuamos. Como verán, aquí es donde estaba el espectro, ahí abajito estaba el espectro, había un espectro. Y seguimos caminando, les digo, esta es la misma parte que estaba ahí. El otro espectro me imagino que estaba ahí arriba, exacto, es ahí arriba. Vamos, yo llego. El otro espectro se encuentra en esa parte, allá en medio, justo acá en medio. Y el otro espectro, ¿dónde estaba? No me acuerdo, la verdad no me acuerdo del otro espectro. Bueno, el caso es que les dejaré el link en la descripción para que vayan a ver el otro video por si no lo han visto. Y como se darán cuenta, llegamos hasta este lado que ¿se acuerdan que había un triangulito? No eran portales de Vex. Y lo que estamos viendo que son bastantes portales, son como 5 o 6 portales de Vex que hay. Lo cual me da a pensar que a lo mejor tengamos que ver igual con Vex y caídos al mismo tiempo. Me imagino que esto es como un strike donde tienes que detener al varón, al arconte, antes de que llegue a hacer su no sé qué chingadera y abra la puerta de no sé qué mamada. Y como verán, hay bastantes portales Vex. Me imagino que habrá un enfrentamiento entre Vex y caídos. Va a ser algo bastante bueno. Esperemos que sea así. Y esperemos que sea una misión bastante épica. Sí, se pueden subir ahora. Pero como les dije, es un poquito más tedioso, un poquito más difícil de subir. Solo que tendrán que intentarlo unas veces más. Les doy un consejo, que en la parte donde está donde tienen que brincar ya directamente al filito ese, al fierro ese que sale, que lo hagan directo y que no se vayan de lado, porque sí, como que hay una barrera que no los deja pasar. Ahí sí les digo que se vayan directito al fierro e intenten subir. Y pues nada, espero que les haya gustado el video. Gracias por verlo. Un saludo a todos, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.